aire una personalidad del arte argentino, un gran compañero, el actor, director, guionista, productor Víctor Laplace. A este lo conozco. Aquí estamos escuchándote con Horacio del Prado, con Nora Lafón, con Ricardo Plazaola, con Diego Carbone, con Miguel Landro. Oh, qué elenco. Un equipo de la gran flauta. Sí, ya veo. Bueno, quiero decir, voy a apuntar esta charla como un triunfo, porque hace mucho tiempo que en la Oesterhel queríamos entregarle el Patriota del Pueblo y de la Patria por su enorme aporte a la cultura nacional, por haber hecho de Perón de una manera tan particular y tan valiosa, por haber hecho esa película extraordinaria del retorno de Perón a la Argentina, tan bien dirigida. Yo he visto tantas películas de compañeros feas, mal hechas, que no han logrado su objetivo, y sin embargo fue tan placentero terminar de ver tu última película, Víctor, de Perón, que la verdad te me deslumbró. Pero además te hemos visto en las películas de Gerardo Vallejo con Carela haciendo esa maravilla, El rigor del destino, que le saltaba lágrimas a Leonardo Favio cuando la veía y decía qué hijo de puta. Tremenda película. Tremenda película. Y bueno, tomá este reportaje también como un homenaje. Sos un hombre joven, pero la verdad que tenés una carrera tan extensa en el cine como actor, además en el teatro, además en la comedia, además en los musicales. La verdad que hacía mucho que queríamos destacar públicamente nuestra admiración, nuestro homenaje de compañero. Además hemos compartido tareas también de gobierno y con la responsabilidad, y con tantos compañeros queridos como Octavio Gestino, como José María Castiñeira de Dios, como tantos, el Coco Blaustein. Exactamente. Sí. No, yo siento que digamos, me cuesta mucho hablar de mí, y lo que puedo decir es que todo eso que vos me contabas, Martín, tiene que ver con un gran esfuerzo. La película Puerta de Hierro, el exilio de Perón, me llevó 7 años. Y también es cierto que ahí hubo varios gobernadores que apoyaron, arrancando con Capitanich, que le conté la historia de lo que yo quería hacer, que era, digamos, esa historia no demasiado vista ni contada de lo que pasó con el Perón en el exilio, ¿no? Con leales y con gente que no lo era. Y ahí voy recorriendo toda mi historia con el peronismo, que tiene que ver con lo primero es aquel obrero metalúrgico que era la metalúrgica Tandil, después el Perón vivo, después el Perón en el exilio, después el Perón bajando del avión, el Perón en Gaspar Campos, y ahí tengo un recuerdo maravilloso con Norman Brisky subidos arriba de un árbol, envueltos en la bandera argentina, arriba de un árbol, sentados toda la noche, metidos ahí en una especie de, así, estoy haciendo el gesto, pero me lo acuerdo patentemente, y estábamos ahí esperando que Perón saliera a hablar, ¿no? Y entonces además pedíamos silencio para que el viejo durmiera su siesta, pero hacíamos la vigilia ahí, ¿no? Y tengo recuerdos maravillosos, y esa es una apretada síntesis. Más allá de las bases doctrinarias, lo que define un proyecto del país evidentemente es el peronismo, el tuyo, el mío, que define a tantas cosas, ¿no? A tantas... tantas sonrisas, tanto llanto, tanta lucha, tanta sangre, tanto ramito de no me olvides que se llevaba en la solapa
guiñándonos un ojo para que, ¿no? Qué sé yo, el peronismo hay que entenderlo de la Argentina que era antes de 1945. Yo estaba naciendo en el 44, tengo 78 años. Y era, porque bueno, porque mi padre era joyero relojero en Tandil, era un país de privilegios para pocos, con salud y con cultura para pocos, un país donde el laburante estaba cerca más de la esclavitud que de la dignidad. Entonces, bueno, un país que no tenía un proyecto estratégico de nación, manejado por los que ya sabemos, los terratenientes, los que no les importaba el progreso porque tenían sus campos, sus ganados. Bueno, la historia se repite, ¿no? Digamos. El peronismo para mí fue Evita junto a Perón, interpretando la necesidad del pueblo. Porque se decía, ¿no? Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y ahí, bueno, mucho de lo que nos definió como nación, tantas cosas, los puertos, los ferrocarriles, los hospitales, las fábricas, los sindicatos, los hogares, qué sé yo. Yo laburaba en la metalúrgica a los 14 años y era, ¿cómo decirlo? Eran 5.000 obreros y 5.000 obreras felices, ¿no? Y yo, uno de ellos, que llevaba el sobre a mi madre, decía, mamá, acá está el sobre de la quincena. Entonces, bueno, tengo para mí una historia muy, muy fuerte. Paralelamente a eso, el otro día, Martín, y perdón que dé la lata un poco, pero con Juan Carlos de Sanso, en el Gomón se pasó la película Eva Perón, con el guión maravilloso de José Pablo Feynman, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que fue una fiesta popular, porque yo me paré en la puerta y recibí a la gente, ¿no? Recibí a la gente, y muchísima gente joven venía a ver la película, ¿no? Y no la habían visto, y salían llorando, emocionados, y yo me quedaba charlando con ellos a la salida. Y fue extraordinario, porque estaba con Juan Carlos de Sanso, con Nico Batle del Inca, gratis, ¿no? ¿Cómo es el peronismo, no? Gratis para todo el mundo, entrada y entró la gente, después a la noche llovía. Una noche extraordinaria con Juan Carlos de Sanso, que hizo una película, él es el responsable de que yo haya hecho tanto Perón, porque que me dijo, me trajo el guión de José Pablo Feynman y me dice, vos vas a ser el mejor Perón de la historia, acá está el libro. Así que me dijo, así que empecé a engordar. Y entonces, bueno, con la excusa de que uno es un profesional, me tomé todo el vino, me tomé todo lo que no hago en la vida, me lo tomé ahí para engordar 10 kilos, después Cormillón me hizo bajar 10 kilos de peso, pero bueno, fue extraordinario. Y bueno, qué sé yo, a veces pienso, ¿sabes, Martín?, que vivimos en un estado de por momentos de tanta zozobra, porque la gente que habla en algunos medios, y sabemos de quiénes hablamos, se interpreta, se piensa, se cree, pero no se sabe. A mí eso me impresiona mucho, ¿no? Que no se sabe porque no conocen la historia del peronismo, pero lo denostan. Y ahí, qué sé yo, o sea, no se sabe porque hay como poco conocimiento del ser humano, de lo que somos, de lo que ha sido la lucha por el peronismo, ¿no? Y ahora estoy, bueno, me largué a hacer, después de el Perón que hice con Carlos de Sanso, después hice esa película que a mí me encantó, Puerta de Hierro, El exilio de Perón. Me parece que es una película, para mí, de lo que yo he hecho como director, es lo que más me gustó hacer y mejor me salió, con muchísimo laburo y encontrando una actriz española, porque me fui a España tratando de ver si podía encontrar una actriz, porque yo decía, ¿cómo hago para terminar la película? ¿Cómo termina esta película? ¿Qué es Perón que se va por un callejón? No quería eso. Entonces encontré una actriz española que tenía una sastrería y que Perón iba a charlar con ella, y entonces a partir de ahí Perón le iba contando a ella, y ella, que no sabía quién era Perón, se entusiasmaba porque Perón le regalaba el libro de Eva Perón, qué sé yo. Fue maravilloso hacerle esa película, y está todavía y funciona y la piden de muchos lados, así que nada, y es hermosa esa película, es hermosa.
Y además ahora, Martín, yo estoy haciendo, que empecé a hacerlo ya hace un tiempo atrás, un Perón Responde, que es perónresponde.ar. Es un Perón Responde que responde a todo. Y lo hice en el CCK, muy austeramente, pero que salió muy bien. Y recomiendo que lo vean, porque ahí hay un Perón, que es el Perón ya grande, adulto, el hombre, el estadista, el pensador, que responde a todos, que responde a la gente del público, que responde a todos, que responde a gente a los políticos, y ahora salgo con la segunda tanda. Hicimos 10-12 bloquecitos que son cortos, que la gente pregunta y Perón responde, y ahora salgo de nuevo con perónresponde.ar. Creo que la semana que viene, si todo sale bien, voy a salir. Y paralelamente estoy haciendo, porque el lunes quiero hacer el homenaje a la Pachamama, ¿no? A pedir perdón un poco por las agresiones y malos tratos hacia nuestra madre tierra, y agradecer por los frutos y por el sostén que nos ha dado la madre tierra y la Pachamama. Así que estoy también metido ahí, haciendo teatro con Rotos de Amor, una obra con Rolly Serrano, Osvaldo Laport y Pablo Alarcón, y también, viste, haciendo patria por todo el país, y vamos, y a veces vamos en la casa rodante, y a veces vamos en una combi, y vamos con el Patón, que es un amigo de toda la vida, que nos lleva en su camioneta, y así vamos, haciendo patria. Yo digo, nada, no digo nada, habíamos armado no sé, tantas cosas con Norman Brisky, y siempre me acuerdo de la consigna del Grupo Octubre también, ¿no? Teníamos un grupo que nos metíamos en los barrios a hacer teatro en los barrios, y con la problemática del barrio indagábamos, nos metíamos los 70. Y los 70, ¿no? Los famosos 70, querido Víctor, los famosos 70. Hola, querida, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Estamos en 70. Bueno. Nosotros fuimos a sacarlos cuando ganamos de nuevo, fuimos a sacar los presos de Devoto, Víctor, ¿o no hicimos eso? Éramos muy arriesgados, muy jugados, hacíamos todo. Sí. Y la consigna del grupo... Se han sumado Antonio Ruggier, profesor del Instituto Superior Peronista, y el querido Claudio Orellano. Sí, los estoy viendo, y agradeciendo este rato. Lo que decía, que también con Norman habíamos formado un grupo que se llamaba Grupo Octubre, y también salíamos a la villa, salíamos a los barrios, deschavábamos algunas cosas que pasaban con los barrios, que por ejemplo, no sé, el intendente estaba enganchado con el tipo que tenía el colectivo, y el colectivero, los amortiguadores del colectivo no estaban bien, y era porque se habían currado las cosas, y deschavábamos todas esas cosas, y entonces la gente que nos estaba viendo, porque hacíamos teatro en el barrio, decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a tomar el colectivo, y ahí vamos a tomar el colectivo. pero era extraordinario lo que hacíamos con Norman, ¿no? Y también hace poco tiempo a Norman se le hizo un homenaje muy importante en la Biblioteca Nacional, que también es otro trabajador incansable de la cultura y aguerrido. Y la consigna era: solo el pueblo salvará al pueblo. Cosa en la que sigo creyendo. Absolutamente. Cosa en la que sigo creyendo. Víctor, quiero que me manden, digamos, cuando con esto de Rotos de Amor, que me manden toda la información para poderla difundir, porque yo hago cosas para las 49 radios de Radio Nacional, y entonces es bueno si me pasan esa información, dónde van a estar, ¿ok? Sí. Bueno, querida. Bueno, también, la pandemia hiciste una tarea muy importante, que fue recitar a todos los poetas de las provincias, de cada una de las provincias. A todos los poetas de las provincias. Una cosa que yo nunca había visto, digamos, en los medios, y que vos a cada provincia le dedicaste uno o dos poetas y lo recitaste a todos.
a toda la provincia, sí. Y la verdad que fue también un lujo, porque bueno, tengo los CD todavía acá en casa y cada tanto los escucho. Y también fue cuando los 200 años, ¿no? Que inolvidable esa avenida 9 de julio, donde estaban todas las provincias representadas con sus stands y con sus comidas típicas y todo, y estábamos, y era una fiesta como, no sé, nunca asistí a una fiesta tan grande. Quizás cuando era obrero metalúrgico también era una fiesta, las mujeres y los hombres trabajadores en la metalúrgica, que yo me divertía tanto, nunca me voy a olvidar que yo recitaba los poemas y lo primero que me dieron fue que yo tenía que sacar la rebaba a unos tornillos, y estaba tan entusiasmado, porque mi hermana Ligia Laplace me había conseguido el trabajo en la metalúrgica, que estaba tan entusiasmado que agarré los tornillos y le tenía que sacar la rebaba, que empecé con la rebaba a sacar así, hice mierda los 1000 tornillos y casi me echan el primer día. El primer día trabajando. Era el entusiasmo que tenía. Víctor, acordate de cuando vos mencionaste recién los 200 años, esa marcha entre la Casa de Gobierno y el Cabildo de todos los presidentes que vinieron sin custodia. Ahí estaba Néstor, Cristina, Lula, Chávez, todo. Y verlos ahí en medio de la multitud y que caminaron sin custodia. Eso es maravilloso. Ese es el país del peronismo, digamos. Sí. El país de la paz. Sí, de la alegría, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y fíjate, yo... Fíjate, en Tandil, cuando no estuvo más el peronismo, cómo se dividía con el ferrocarril la zona fabril como una sola groncha, y después las profesoras de francés y de piano que creían que el peronismo era una negrada de este lado del ferrocarril, ¿no? Claro. El racismo. Bueno, tal cual. ¡Oh! Si yo hablara. Pero bueno, nada, yo siempre pienso también en mi querido amigo Facundo Cabral, que decía, que cantaba una canción que se llamaba Vuele Bajo, que decía: no crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal, el hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que muchos hombres no aprenden jamás. Era maravilloso. Y él era maravilloso. Y él había conocido a Perón y Evita a los 9 años, ¿no? Le había salvado. Sí. Maravilloso. Bueno, cuando pasa el tren por Tandil y yo veo a Evita, era un niño. Evita repartiendo las pelotas de fútbol y los guardapolvos y era ahí uno nace también, ¿no? Ahí uno entiende, se acaban las discusiones y se acaba todo porque estaban ahí. Y la verdad que la película que hice con Juan Carlos de Sanso también fue muy hermosa. Hay escenas de escrita por José Pablo Feynman, que era también un tipo tan extraordinario, que decía: decime Perón, me acuerdo de una que dice: decime Perón, ¿qué sentiste cuando estabas ahí arriba y levantando los brazos? Y dice: ¿qué sentiste, Perón? Y Perón le dice: un gran cagazo, negrita, un gran cagazo. Tengo que asumir todo el gorilaje y la cosa, y voy a hacerlo. No, es una película con mucho humor y también, ¿no? Esa escena donde Perón le dice: no podés ser vicepresidenta, tu cuerpo te abandonó, tenés cáncer, carajo, tenés cáncer. Y entra la música de Castiñeira de Dios ahí. Sí. Son momentos inolvidables para mí, inolvidables. Ahora, si yo no quiero aburrirlo, porque hay mucha gente muy genial ahí. Antonio, Horacio del Prado, Miguel, los saludo con mucho respeto, porque yo, digamos, soy un laburante de la cultura, pero si me tuviera que definir, creo que soy un laburante serial y peronista desde chico y nada, no encuentro otra manera de pensarme la vida que no sea
sino compañeros, ¿no? Víctor, te hago una pregunta. ¿Cómo es tu relación con en el ambiente tuyo específico, en el arte, especialmente en el teatro, en el cine? ¿Cómo es tu relación con tus compañeros que no piensan como vos? ¿Es fácil? Ricardo Plazaola. Sí, Ricardo, sí. Mirá, yo trato de hacerles entender con mucha paciencia y tranquilidad que esto que digo, ¿no?, que fue el peronismo, ¿no? Hay discusiones políticas actuales que no, digamos, como que no quieren entender qué es lo que pasó con el peronismo, y bueno, entonces ahí trato de, creo que hoy en el Diario Popular, no sé, salió una cosa donde yo, ¿cuál es tu sueño? Y que no haya grietas, pero sé que es imposible. Lo sé, yo quisiera que no haya grietas, pero es difícil, ¿eh? Es difícil porque hay mucha gente con la cual directamente tengo que actuar y no hablo del tema, porque ¿para qué? No tiene sentido, ¿no? Entonces no es fácil, pero también es cierto que hay muchos compañeros que sí están y que entienden, ¿no? Y que valoran y que respetan, ¿no? Pues tampoco yo me dejo avasallar fácilmente, ¿eh? Lo que creo que la polémica o la controversia son son instituciones saludables, nos permiten aprender. Ahora, también aceptar transformaciones es saludable, bueno, depende de qué estemos hablando, ¿no? Lo que creo que las defecciones son tóxicas, eso sí lo creo, ¿no? Qué sé yo, me avergüenzan algunas cosas del gobierno anterior, que la corrupción y a dónde nos mandaron, y de nuevo el peronismo tiene que salir a paliar todas las situaciones, y la prepotencia y la desfachatez y la ironía con la que se habla desde algunos medios es casi insoportable. Así que bueno, yo sigo en mi cueva, el león herbívoro que es el Víctor y el Perón, tratando de hacer política con un compromiso ético y estético, militando en todo lo que puedo, haciendo esto de Perón Responde, habiendo hecho, hecho Borges y Perón también con Jean-Pierre Noé, me acuerdo, ¿no? Yo lo fui a ver, primero con Duilio Marcio lo vi. También. Primero con Dillo Más. Nunca me voy a olvidar, el primer día en el Teatro Cervantes se levantaba el telón y el primero que hablaba era Duilio, estábamos los dos sentados, ¿no? Y entonces, yo veía que... Borges, claro. Sí, y era... Sí, Borges y Perón. Y entonces yo veo que Duilio no hablaba y arrancaba él. Tenía que arrancar él hablando. Y la sala estaba llena de gente muy... importante, qué sé yo. Y entonces Duilio me dice, como personaje me lo dice, dígame más, Perón, dígame más, no era texto de la obra, era arranca vos porque yo no puedo, no me sale una palabra. Me sudé todo y empecé a remar una vez más. Y después arribamos, y después una hora extraordinaria, porque además eran los dos viejos que se decían de todo, y en el final, en la obra que hacíamos con Jean-Pierre Noer, Borges le preguntaba Perón decía, dígame Borges, le decía Perón, dígame Borges, ¿por qué tenemos que morirnos? Y Borges le decía, ¿qué, a usted le gustaría ser inmortal? No dije eso. Bueno, no dijo eso, pero lo dijo. Y era todo un juego de palabras, donde los dos viejos que sentían que se acercaba el final de sus vidas, ahí, recién ahí, podían entrar a relacionarse de otra manera que no sea desde las cosas que decía Borges con el peronismo, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, nada. Podríamos estar tanto tiempo hablando contigo, Víctor, y creo que te vamos a volver a molestar, porque es muy lindo recrear tantas cosas que has hecho y tantas cosas que hemos vivido y tantas cosas que nos unen. Y es tan lindo tu testimonio para la gente que nos escucha, ¿no?
Y que te quiere tanto, además. Y sí, como lo queremos todos. Sí. Querida mía, tanta historia vivida también con vos. A mí me agota un poco el derrame de esta cosa cotidiana y de esta, yo diría, bancarrota cultural de algunos medios, ¿no? Y la televisión en franca decadencia. Eso, la verdad que es aburrido. Es aburrido. Y bueno, y hay que seguir adelante. Pero bueno, ya cambiará, ya cambiará. A nosotros los periodistas no nos pasa eso, ¿viste? Los noticieros también cansan. Los noticieros cansan también. Ya no hay uno que realmente valga la pena de los canales de noticias, ¿no? Lo digo con cierta propiedad con eso, ¿no? Que laburo todos los días con el periodismo y con la información, ¿no? Déjame decir algo a favor de Víctor. Hace unos años, Martín, en el 2003, se me ocurrió, cuando tenía cierta popularidad en aquella época, ahora no la tengo, se me ocurrió hacer un show de Bossa Nova. Cantaba algún tanguito, algún tema folclórico, y un día, así gratuitamente, con ese corazón que tiene, vino Víctor La Plaza a recitar un poema en el show. No sé si te acordás, Víctor, año 2003, en el Bar Tuñón. Una noche viniste, y viniste a recitar, no recuerdo si algo de García Lorca o de Cortázar, pero viniste a recitar, y para nosotros fue muy gratificante, con el corazón abierto a Víctor. Y bueno, Víctor es grande, por algo es grande Víctor. Gracias Víctor, siempre lo voy a agradecer. No, gracias por el recuerdo. Yo nada, no tengo mucho más que decir, simplemente que soy un animal de teatro y me gusta esto que estamos haciendo, ¿no? De salir por todos los... hace dos noches estuvimos en Marcos Paz y en Marcos Paz estaba cerrado el teatro por la pandemia, ¿no? Y reabrieron ahora y nosotros fuimos los primeros en llegar y estar allí con toda la gente que estaba colmando la sala. Marcos Paz es un lugar, hay que estar en Marcos Paz y hay que estar con la gente, y estuvimos, y fue extraordinario, fue muy emotivo ver toda la gente que colmó la sala, ¿no? Nos pasan todo el tiempo esas cosas maravillosas con el público, con la gente que nos abraza, quizá también porque... Y bueno, mucho sí, y no quiero ser, no quiero cerrar esto con un bajón, pero, no quedamos muchos actores de La Legua. Yo recuerdo cuando yo empecé en Tandil, estaba Oscar Ferriño, Chilo Pugliese, qué sé yo. Bueno, fue pasando la vida, el tiempo, la cosa. Y ahora, yo que tengo 78 años, ya tengo una edad en que, bueno, me cuido, qué sé yo. Pero no quedamos muchos actores de esa generación, porque se fue Huguito Arana, porque se fue Federico Lupi, porque se fue Ulises Dumont, porque se fue Lito Cruz, así puedo seguir, ¿no? Entonces nosotros hablamos de que los compañeros van al Comando Celestial y ahí están de joda todo el día, así que tampoco hay que tomarlo como una cosa triste. Están con Perón, no, están pues, con todos los compañeros, sí, no, caídos. Imagínate lo que puede ser eso, ¿no? Es una joda. Nosotros vamos a una joda cuando nos vamos. Bueno, con tantos queridos. Coincido con vos, Martín querido. Y después, bueno, aquella película que hice con... que llamaba Espérame Mucho, entre mis películas preferidas, que era un momento donde era de Juan José Yusir, y decía, espérame y yo volveré, pero espérame mucho, espérame cuando las tristes lluvias lleguen, y cuando el amor llegue no dejes de esperar. No comprenderán jamás los que jamás han esperado como tú del fuego me has salvado. De cómo hemos sobrevivido lo sabremos tan solo tú y yo. Es que sencillamente me esperaste como nunca nadie me esperó. Espérame mucho, donde convivía los radicales, los peronistas, los de izquierda, los de derecha, y era otra época, ¿no? Era una película extraordinaria, con un elenco maravilloso. Perdón que me divague, pero bueno, qué sé yo. Yo creo que uno también... Usted. Perdón, Martín. No. Nosotros tenemos la cultura del amor. Le guste a quien le guste y le caiga bien a quien le caiga bien o mal. Nosotros somos la cultura del amor.
Nos queremos, sí, queremos sí, el país, sí. Queremos a la gente. Nos gustaría querer a los que todavía piensan distinto, construir con ellos un país que valga la pena, un orden democrático que nos defienda de tantos buitres. Es verdad, es verdad. Pero bueno, seguimos adelante. Yo, a mí me ha gustado también ejercitarme en la profesión, desde el circo criollo, que hice ese maravilloso trabajo con Daniel Suárez Marsal, que era el Pepino del 88, ¿no? Los primeros payasos de la legua, digamos, ¿no? Hasta Shakespeare, pasando por nuestro grotesco. La obra de Rafael Brusa es una obra absurda, los personajes son absurdos, son grotescos, pero son populares en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, tienen... Sí, yo la vi dos veces, así que... Es una obra extraordinaria. Y ya llevamos 7 años haciendo la obra. Si yo encontrara otra obra, quizás haría otra obra, pero me gusta tanto esta que la sigo haciendo, voy a terminar con Las Brujas, como las brujas de Carlitos Rottenberg, que ya llevan 10 años haciendo la obra. Y llevamos 7 años haciendo esta obra. Y es imbatible la obra. ¿Por qué? Porque la gente se ríe, la gente piensa. Y para mí, alegrarle el corazón a la gente y dejarle algo en la cabecita a la gente es muy importante, es claro fundamental, y en el corazón. Claro que y ahí vamos, ahí vamos. Así que bueno, seguiremos. Acuérdense de PerónResponde.ar, que va a venir muy bien. Sí, señor. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Muchas gran abrazo gracias. Para todos y todas. Muy fuerte abrazo. Cuídate, querida. Me cuido. Un beso enorme. Beso para todos. Abrazo grande. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.